El candil, un rayo de luz para cada día, con el pastor Jairo Suárez. Administra tu mente. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Proverbios 12, 25. El Diccionario de Idiomas Bíblicos de Swanson define la ansiedad como el procesamiento de la información que provoca angustia en la mente y el corazón. La ansiedad es ese estado de agitación interna, fruto de un deseo improductivo por conocer el futuro o controlar el presente. Quien está preso de la ansiedad normalmente vive con el acelerador a fondo. Cree que la solución para salir de ese pantano en el que está es pisar el acelerador más a fondo para descubrir que lo único que está logrando con su afán y ansiedad es hundirse cada vez más en el lodo de la desesperación, atascado en la depresión. Este proverbio es lo que se conoce en la poética hebrea como un paralelismo antitético. Esto significa que la segunda línea es la antítesis o el opuesto de la primera. Mientras que la ansiedad en el corazón deprime al hombre, es la buena palabra la que lo alegra. En otras palabras, el permitirse procesar información negativa y falsa llevará a depresión. Por el contrario, el procesar en tu mente la buena palabra te llevará a la alegría. El campo de batalla es la mente, y como consecuencia, las emociones responden a los estímulos de nuestros pensamientos. Son ellos los que informan y dirigen a nuestras emociones. Por eso, el cuidado del corazón es ante todo una sana administración de la mente. ¿Qué pensamientos estamos dando cabida en nuestra mente? ¿Son estos buenos y verdaderos pensamientos? ¿Provienen de Dios y de su palabra? Si estamos deprimidos, lo que requerimos para salir del lodo cenagoso de la angustia no es acelerar más, sino llevar nuestra mente a terreno más firme. Así testificó el salmista: me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Es Dios quien controla el presente y conoce el futuro. Es Dios quien puede sacar un alma del pantano de la ansiedad y conducirla a la roca para ser afirmada. Estos pensamientos enfocados en quién es Dios, en su carácter, en su obra a tu favor, son los que necesitas implantar en tu mente para que la alegría sea la que sazone tu vida. Por lo tanto, leamos la Biblia, memoricémosla, hablémosla a nuestra alma y recordémosle a nuestra mente la verdad que proviene de la preciosa palabra del Señor, porque es la buena palabra la que alegra el corazón. Si quieres escuchar más episodios como este, búscanos como El Candil en todas las plataformas de podcast.